El encuentro de todas las semanas en Cartago, hoy con un programa que tiene una temática nacional, porque vamos a estar hablando nada menos que con Eduardo Suárez del tema de los presos políticos en Argentina. ¿Hay presos políticos en Argentina? Aguarden 5 minutos y nos vamos a enterar de un montón de cosas invisibilizadas por las maquinarias mediáticas. Yo arranco el programa igual con una recomendación, como hacemos todos los programas, que nos pone muy contentos. Este es un clásico de la narrativa de los últimos, por lo menos, 20 años. ¿A quién no le cambió la vida esta película? Precisamente si tenías entre 18 y 25 años y te cruzaste con el Club de la Pelea. Pero bueno, antes del Club de la Pelea había un libro. Un libro que escribió este señor que se llama Chuck Palahniuk. Mirá, se alcanzan a ver. Igual las fotos, ustedes saben que los epígrafes son cortitas. Pero bueno, Chuck Palahniuk, que en 3 meses y con un trabajo que no tenía nada que ver con la escritura, escribió un borrador que se transformó en un bestseller y finalmente llegó a la película. Estoy hablando de la reedición de El Club de la Pelea con un nuevo prólogo donde él explica qué le pasa a él como escritor cuando estalla este bestseller y después se transforma en un éxito a nivel cinematográfico con estrellas de Hollywood rutilantes como Brad Pitt, Edward Norton y Helena Bonham Carter, y nos encontramos con El Club de la Pelea. Fuera de lo que tenga que ver con el estrellas de Hollywood, un relato crudísimo de un autor que a nosotros nos gusta mucho, la narrativa yankee de los últimos 15 años, que se vio revolucionada con este humilde escritor nacido en Oregon allá en el 64 y que un día se encuentra con la posibilidad de contar estas travesuras. Y lo más increíble es que él, la mitad del prólogo, se la pasa contando la cantidad de veces que tuvo que desmentir que no existía ningún Club de la Pelea, que era un invento de él precisamente, pero nadie le cree. Y un hallazgo. Finalmente en el prólogo revela dónde saca la idea, y saca la idea de una ceremonia que se hace en Bolivia, el Tinku, donde la gente toma mucho y se golpea la cara. Fíjense dónde roba Chuck Palahniuk. Así que un hallazgo de los amigos de Libracos, una reedición de El Club de la Pelea para arrancar hoy nuestro programa. Hace mucho tiempo que queríamos hablar con él, hemos tenido algún que otro contacto vía radio, pero hoy tenemos la posibilidad de tenerlo en nuestro programa de invitado, lo cual nos pone muy contentos porque acaba de llegar de un viaje de Córdoba, ¿verdad? Sí. De Córdoba. Eduardo Suárez, responsable de la defensa, en este caso está como presidente de la Asociación Gremial de Abogados, pero bueno, trabaja en la defensa de un montón de presos políticos en Argentina. Efectivamente, me toca a mí y a varios otros compañeros, colegas de la asociación, ejercer la defensa de muchos presos políticos históricamente en los últimos 30 años prácticamente nos hemos dedicado, entre otras cosas, a defender presos políticos, presos sociales, presos sindicales. Y también, en alguna medida, hemos ejercido querellas. Nosotros, en este momento, nuestra asociación tiene, entre otras querellas, las que estamos llevando adelante con persecución y con varios detenidos de los crímenes producidos por las 3A y el CNU, aquellas bandas fascistas que asolaron nuestro país. Háblame del CNU. CNU, la Concentración Nacional Universitaria, que supo ser muy fuerte en parte en Buenos Aires y muy fuerte en Mar del Plata y en La Plata. En la época de López Rega. En la época de López Rega, efectivamente, bandas fascistas lideradas por López Rega, que las 3A en algunos lugares llamaban 3A, ajá, en otros lugares como en Córdoba llamaban Comandos Libertadores de América. Y en La Plata y Mar del Plata llamaban CNU, Concentración Nacionalista Universitaria. Nosotros en este momento estamos querellando también dentro de lo que se llaman los delitos de lesa humanidad, que acá en tu provincia, por suerte, también están llevándose adelante, claro, varios. En este mismo momento creo que está viendo algunas audiencias, efectivamente la de la escuelita. Pero en general nosotros somos defensores, en general somos,
llevamos adelante las defensas. Las defensas de presos políticos y luchadores nacionales, argentinos, y también en algunos casos de luchadores internacionales que han sido detenidos acá. Nosotros hemos producido la defensa de aquel famoso dirigente independentista vasco, Josu Larisiriondo, que fue detenido acá en la Argentina, sometido a juicio, secuestrado en Brasil y traído, en Brasil o en Uruguay. Y nosotros, por suerte, pudimos lograr la libertad. Hemos defendido a los 6 patriotas campesinos paraguayos. Hemos defendido, en algunos casos, con muy buena suerte, hemos defendido varios exiliados peruanos, Luz Padilla Vaca. En este momento estamos defendiendo también un colega. Vos fijate, nosotros tenemos un colega, Juan Manuel Carranza Laurente. Es un colega, miembro de una especie de contraparte nuestra peruana, la Asociación de Abogados Democráticos del Perú. Vino a la Argentina y la Argentina le concedió asilo político. ¿En la época de Fujimori? En la época de Fujimori, defendía presos políticos. Entonces, ¿de qué está acusado? Bueno, esta especie de doctrina garzón latinoamericana, ¿no? Ajá. Todo es ETA. Entonces, si vos peleás contra el tren de alta velocidad, por ejemplo, que no pase por Euskal Herria, por el País Vasco, y como la ETA sacó un comunicado que dice que estamos en tren de alta velocidad, vos que peleaste la ETA también sos ETA. Y te caben 8 años para empezar a hablar. Entonces hay muchos abogados, colegas peruanos que están detenidos. Este vino acá, se refugió, después se fue a España. El Estado peruano lo persigue y ahora está sometido a juicio de extradición. Le pueden caber 25 años. Recordemos además que Perú fue uno de los primeros países que votó la ley antiterrorista. Claro. Entonces estamos defendiendo a este colega que está siendo sometido a extradición. Y el golpe más grande lo hemos tenido en ese sentido, desde el punto de vista de los presos internacionales, con los 6 patriotas campesinos. La Argentina tiene un comportamiento que deja mucho que desear en ese aspecto, ¿no? Quiero nivelar la información, porque enseguida pienso en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que tenía un representante, sí, pero que no fue extraditado. Pablaza. Pero contame un poco cuáles son estas relaciones, incluso. Adolfo Pérez Esquivel, Osvaldo Bayer, un montón, sí, de gente Cortín, se manifestó, sí, sí, pidiéndole a la presidenta que no los extradite porque era una causa armada. Tal cual. Mira, Argentina tiene 2 periodos, digamos. Históricamente debe ser sido el país en el mundo más tradición de acogimiento favorable a los refugiados ha tenido. Uh-huh. ¿A lo largo del siglo XX? A lo largo del siglo XX, excepto obviamente los periodos de la dictadura, claro, ¿no? Pero excepto los periodos de la dictadura, Argentina ha sido un país con una amplia tradición comparable y no sé si superada en algunos casos a México, ¿no? Ha tenido una. En los últimos 6-7 años, esa tradición se ha ido rompiendo. Incluso te diría más, con todo lo que hemos criticado, luchado, enfrentado por distintos métodos con el gobierno de Menem, aún Menem mantuvo esa tradición de extradición. Este gobierno empezó a alterarla, ¿no? Básicamente la alteró con los 6 patriotas paraguayos, con los 6 campesinos paraguayos del Partido Patria Libre y el Movimiento Agrario Popular. La alteró. Muy joven, ¿no? El movimiento. El Movimiento Agrario Popular es relativamente joven, de tener 10, 15 años. Claro. Sí, es joven. Es un movimiento que se crea a partir de lo que ellos se llaman los carperos, que serían los campesinos expulsados de sus tierras, claro, con el tema de la soja, de los grandes sojeros terratenientes paraguayos y brasileños, brasiguayos que le llaman ellos, son los grandes terratenientes que avanzan con todo y expulsados. Eso quedó de la época de la Triple Guerra, que se apoderaron ahí. Ni hablar, eso por supuesto. Antes de seguir con eso, contame, para los amigos de Latinoamérica también, la concentración de tierra en Paraguay es un nivel altísimo, me imagino. El Paraguay tiene 2 problemas, uno la concentración de tierra y otro la concentración de la represión. Está el ejército yanqui instalado en Paraguay por medio de la USAID, que ahora viene casualmente al Chaco también, claro, lo permitió Capitanich, pero está instalado desde hace varios años el ejército paraguayo y ahora tiene otra concentración que es el ejército colombiano. Este gobierno, Lugo, firmó un contrato con
la agencia de seguridad colombianas, y prácticamente toda la estructura, vos caminás por el edificio de la Fiscalía Paraguaya, que es un edificio moderno, montado justamente en gran parte con esos recursos, y a veces escuchás más acento colombiano que paraguayo. Claro. Los fiscales colombianos asesoran, y las fuerzas especiales colombianas asesoran a la policía paraguaya. Entonces vos tenés el ejército norteamericano, la base Mariscal Estibarribia, que prácticamente está operada por el ejército norteamericano, que patrulla, más han declarado estado de conflicto y estado de sitio en dos o tres provincias del norte, sigue estando, donde además vos lo tenés. Y ahora, últimamente, nosotros lo hemos denunciado, le pedimos al gobierno argentino, miren, nosotros tenemos esta información, pero además figura en los portales de noticias de la presencia paraguaya, desmiéntanlo o vean lo que pueden hacer. Nosotros le hemos dirigido cartas al gobierno argentino. Nosotros, cuando digo nosotros, digo Argentina, le hemos mandado oficiales de inteligencia al ejército argentino a asesorar en tareas de inteligencia al ejército paraguayo en la represión a esta especie de organización campesina que surgió, que se llama el EPP, el Ejército del Pueblo Paraguayo, que es una disidencia de Patria Libre. O sea, en definitiva hay una represión muy grande, tenés más de ciento y pico de presos políticos no heredados de Stroessner, de este periodo. Muchos muertos, una cantidad importante de muertos, y el ejército paraguayo arrasando todos estos asentamientos de campesinos expulsados del norte. Es un ejército casi multinacional. Es un ejército casi multinacional, asesorado por la USAID, que sería el ejército norteamericano, claro, y por los colombianos, ¿no? Colombia, que aparte tiene una experiencia en contrainsurgencia de casi un siglo. Claro. Nosotros mandamos, les pedimos que nos los desmienta también, le mandamos a nuestro gobierno argentino, le mandamos al gobierno paraguayo. Nosotros nos hicimos de... Hará unos 6 años, el fiscal, La Torre, el fiscal de estos 6 patriotas paraguayos, el fiscal que pidió, que está interviniendo en el juicio, muchacho joven, no de tener más los años que tenés vos, muchacho joven. Avanzaron sobre uno de estos asentamientos carperos, mataron 6 o 7 campesinos y nosotros nos hicimos de las fotos. El fiscal, con uniforme camuflado, con uniforme táctico de combate, portando un M16 con una pistola al cinto, él mismo con toda la gente, el fiscal del juicio. Vos imaginate un fiscal federal, vos hacete la cabeza, un fiscal federal de acá o de Comodoro Pío en Buenos Aires, con uniforme táctico, ¿no? Imagínate, no sé, Rívolo, del que ahora se habla tanto por el caso de cualquier fiscal, con uniforme de combate, inspeccionando los muertos, él portando un fusil automático. Eso es Paraguay. Vamos a un corte rápidamente. Habrá notado que va a ser una charla no solamente importantísima, sino muy didáctica sobre temas muy invisibilizados en la maquinaria mediática, como son los presos políticos y las causas populares en Argentina. Ya venimos. Para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atento.